La ceràmica vas començar així, vas començar, l'esperança és inclús abans d'esta, però esta és de 1827 i esta és una de les fàbriques més antigues que han hagut, la Campaneta. Encara vam tindre la sort i la fortuna que fa uns anys, en l'any 95, que va ser, jo vaig entrar uns anys antes i tal, per veure com era la fàbrica i tal, i vam poder entrar i vam poder que, bueno, que la campana, pues, encara hi havia una zona antiga, una zona vella que és ara en la que estem, i vam poder encara recuperar moltíssima informació, no? Recordo, pues, els primers inventaris que van fer de taulells antics i tal, en els fons que tenia el museu. Recordo haver vist, pues, els primers cunys de la fàbrica, de la campana. Antes feien ceràmica, feien botilles, feien plats pintats de la tia Roseta, el caragol de la tia Roseta, que jo tinc dos plats encara d'ella, i tot això. I en l'Hospital de Sant Pau, me pareix que en Barcelona n'hi ha taulells també de la fàbrica. I en Capitania. El descobriment de la campana va ser molt important, no?, per a conèixer tota la història de la indústria del taulell en onda. Era molt bonic vindre, de tot agradava, perquè a les 5:30 la campana tocava, la campana que ací ja no està, a les 12 s'acabava ja dinar, d'ací al poble n'hi ha a peu, a una miqueta de rapidesa, tens 10-12 minuts, al centre 12 minuts, no en tens més. En casa hi ha el que anava a dinar a casa, el que se quedava a dinar ací, però el que anava a dinar, allà tenien el plat allò escudellat, sabien que a aquesta hora arribaves, depèn si menjaven el plat d'allò i alguna més, i pa que sí. I a la 1:30 tocava tocar l'entrada. Y nos estaba. Pegábamos para tocar la campaneta, a la que subía uno y ya estaba el otro ahí de guardia. Sí. Ojo, pero esto de contarlo, a pasarlo... Todos los días, a las 8 del matí y a las 12 cuando se n'anaven. De vesprà cuando entraven y cuando se acababa a las 5 de la vesprà la jornada, 4 vegades. Y la campana es la que está en el Calvari. Yo fui el primero que le critiqué a la dueña, a Gloria, que fue muy mal hecho de que la campaneta se la llevaran a donde está. La campaneta la habían de haber quitado ellos y a guardarla. Y ahora ponerla ahí otra vez, ¿eh? Porque tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, allò era molt bonic, molt bonic, és així, no, Tomàs? Sí. I en la corda, la tocàvem en la corda on tu filant, tin, tan, tin, tan, però tot el dia, 4 vegades. Si la tornem a ficar, la tocareu? Hombre, i allà ho serem quan la tocàvem. Així serien, pues, lo menos, 60. Perquè una filla de l'amo, que era la que estava en l'oficina, Glòria Pérez, encara viu, me ficava en un tauler 5 muntonells de jornals i jo anava repartint-los per totes les seccions on estaven els treballadors, entre dones i homes. A més, ne venien de Tales i de Sueras, i també van treballar gent forastera d'Andalusia, també ne siguin 4 o 5. Jo vine de Confrente. Muy bien. Del pantano de Confrente. Venia de Jaén, no? Nacido de Jaén. I vino a vivir aquí en el barrio? A trabajar. A trabajar. Jo empecé aquí. ¿Y a Pepe de qué lo conoce? De trabajar aquí. Así era. Era de los mejores que había. Yo de todo. Quitaba las prensas y el molino, lo demás, todo lo he corrido. Todo. Aquí ha trabajado los jefes que el señor Gravier Carcajada, que vivía por ahí por la calle, por la morería. Pepe Vales, señor Pepe Vales. Agustín, el señor Agustín. El señor Pepe Vales, que vivía ahí. Vales también. Ojo. Que todo eso era. José Jorge, Sergi. El Roig, Muncho, Joaquín, tot això són... Una barbaritat. I després, de xiques, pues Gracieta, Carmencita, sí, Carmen, la Mangorrilleta, la Parlaora, la senyora Carmen, la germana del Mut. Del Mudo. El Mut, sí. Una barbaritat. Aquí han trabajado muchas mujeres también. Yo vengo de Albacete, de un pueblo, de Elche de la Sierra,
Peñarrubia, es una aldeíta de Elche. Estaba mi hermano trabajando en la fábrica El Sol y él nos trajo a nosotras para... Yo estaba de niñera con la señora Carmen la Sorolla. Tenía una hija pequeñita y yo la cuidé. Y yo vine pues pronto, es 54 o 53, una cosa así. Yo lo conocí aquí porque mi hermano vivía al lado de ellos, que ellos estaban en Confrentes, en el pantano, muy bien, en el pantano. Y trabajaban allí y se vinieron unos cuantos y luego se vinieron nosotros. Vinimos porque terminó la faena allí. Sí, pero ellos venían de Beas de Segura, Jaén, y se metieron en Confrentes, trabajaron allí y luego se vinieron aquí a buscar más faena, se pusieron a vivir a las casetas por ahí donde pudieron. Y yo me vine y me quedé con mi hermano. Y de ahí nos hicimos, estábamos en la puerta a puerta, mira. Pues, recuerdo el año 94, 95, que ya estaba a colaborar, incluso vaig arribar a treballar també al museu. Recordé les visites que van fer així a la fàbrica, a intentar veure un poc els espais, a veure els forns, perquè bueno, encara que en Onda pues, sempre s'ha treballat al món del tauler i això, pues, bueno, tindre oportunitat de veure uns forns antics en el seu lloc, no? In situ, pues era, per mi, en aquell moment era una novetat, perquè no, la veritat és que no coneixia. La Campana és un edifici singular, no? En quant a producció de taulers, no? En cap altre lloc, en el País Valencià, hi ha una fàbrica que s'hagi pogut encara conservar alguna cosa d'una activitat tan important, no? Com és la producció de taulers, no? La fàbrica de la Campana encara queden, pues, se podien veure tot el procés productiu, des de lo que eren on estava la llenya, no? El llenyer, on estaven els forns, on estaven el pintador, on estaven les premses, o sea, vull dir, on s'acantillaven els taulers. És un, diguem, un espai únic per poder veure tot el procés productiu, que bàsicament és el procés productiu que, bueno, que se fa ara en moltes diferències, però bueno, que s'ha fet pràcticament als anys 70, no? Inclús els 80 del segle XX. A les pales teues estaven tres eres, els dos graners i el transformador de la llum, que este no existia entonces, estava allí dalt. Entonces, quan la llum se n'anava, se'n tornaven els de xaurells per pujar i ficar-se damunt d'una tauleta per a la manivella que se disparava. Quan se n'anava, nosaltres enganxàvem i ja donàvem servicio a tricamí. Aquí teníamos las oficinas, estaban en la izquierda, hoy están derruido. Esto era la sección del molino de martillos, un molino que trituraba la arcilla, digamos, a trozos que traíamos de las eras que había aquí arriba. Estoy hablando de mi vida de pequeño, del año 38. Así se va a construir primero la serrería de Serrar Niña Pasforns. Después el propietario se va a comprar un coche, un Seat, que lo van a portar de Barcelona, y se va a hacer así el garachet. Y después del garachet van a llevar y van a picar la serreta de Ferromos. Y de así van a llevar la serreta de Ferromos y la van a colocar allí dentro del camí de Vichy, lindando el camí de Vichy, que encara está. ¿Saps? Eso es lo que había en esta zona. Bueno, la parte esta es muy importante para construir el azulejo. Así, anteriormente a lo que ahora hay instalado, pues se fea en una pedra redonda. Y después ya van a venir los discos lisos, que era donde entraba la tierra y la molía toda. Y en esos calaixons, la tirava a dalt i la passava a aquest tamís, això era el tamís. I del tamís ja passava a la ruixaor que estava pinxant i caia una pobrosa d'aigua. I d'ahir passava ja a una transportadora per a tirar-la dins dels depòsits de la terra. I d'ahir els netejadors de les premses, els netejadorets, ja anàvem en cabassa, la tiràvem al timbre perquè el timbrero fera la peça. I ací dalt se feia l'acantillat. L'acantillat, que les peces, no sé si tindreu alguna figura, se posaven aixina perquè no caigueren i no se trencaren.
Para secarles. Después, según el vent que venía, porque si feia bastante vent, se secaven abans, y entonces ya le tornaven a pilar, les posaven, ya para pucharles, les puchaven a carrillos, carrillos que igual ne duien 50 que 60, y se apoyaven así dalt el muscle. Y el carrillo estaba entre el muscle y la cara. Y el apoyaven en la mà y el puchaven damunt, dalt el cantillaven. Ni había chiquillo, que son chiquillos, que sense apoyarse se duvia el carrillo ahí pegat y puchaba amunt. Bueno, eso es el que tenía ya experiencia y tenía especialidad. Ahí fui a la fresqueta, yo cuando estaba limpiando y no tenía eso que subía a cantillar, ahí pegaba una llamada fresqueta en el estío. Y a la que bajaba tenía dos pileres. Dos pilas. Y Montillo me fue a loco. Sí. Una diferencia va de cuando yo les bajaba ahora. Mare del que bajabas volant, ¿eh? En 46 años que tenía yo. Allí estaba el depósito, estaba el bombo gran, que era el único que había en la empresa. Y después ni había tres o cuatro chicotets que son los que se feien els colors. Entonces, feies el blanc y si dient, s'ha de fer turquesa, o s'ha de fer rosa. Pues entonces, de los bombos chicotes que habían, se feia el color. Y entonces le posaves la cantidad que le tocaba al blanco y feies el color. Y ahí donde se feia ese yo. Entonces, cuando ya se feien culeres, que diem, era això que han vist ahí darrere, que son las pregaures de lo que se feia l'esmal que se sorraba, porque entonces se trabajaba, a lo primero se trabajaba molt en frita de plom. Y entonces portaba sal. Si no le posaba sal, entonces el esmalt no se desenvolvía, se quedaba todo en una pesa. Y en vindre la frita ya no se gastaba sal. Entonces la que nosotros gastábamos ya andaba sin sal. ¿Leña de dónde la traías? De Artana, de Cirá, de toda la sierra trabajaba en la... A Gabells, en camión y en carro. De Artana le venían todas las semanas una montona de carros, todas las semanas. Y contaban a un y de cada 50 cabellos, raya. ¿Era así o no, Tomás? Sí. Tú habrás salido más de una vez a punta raya, ahí, ya lo creo que habrás salido. O sea, ya era bonito. Todo. Y claro, para pasar la niña a los fornos para que se colgueren, y había un hombre que no me hacía catanzar cabellos. En otros viajes tiraba así a un desnudaban. ¿Era así o no, Tomás? Sí. Ojo. Se portaba la niña malea y eran ahí y entonces para cobre se coía, se pegaba foc y se anaba tentant, a poquet a poquet. A 5 cabells. Ahora le posem 6 cabellets. Y a tentant-lo. Ahora 5 cabellets y hasta la calda que si eran 20 o 30, 20, todo lo más 20 cabells. Entonces había un hombre que se dedicaba a deslligar els gavetes, i un altre el que... En la forca. En una forca. I així anava a començar el que se coïa el d'això. I dalt hi havia una espècie de lluna que hi havia uns forats que per allí hi havien les flames. El forn de redó que tenim ací, això són peces de cuites, estan molt bé, que són les peces de la campana, eh? Així s'agarraven de les premses, després del secat, se duia així la pila, diguem, d'azulejos, es posàvem en aquesta situació, així, i ahir, perquè per així, se eixia el foc, venia el foc del dau. Se situaven en el centre d'aquests dos orificis, aquestes dues línies de foc que pujaven per amunt, i no tenien que estar tocant tampoc a la paret, per supost, perquè l'azulejo, que era en carrillos, tenia que coure's per les quatre cares. Primer el procés era arribar fins a dalt. Quan hi ha el foc, te pujaven dalt, quan hi posaven uns cordells per veure si el foc el cremava molt de pressa el cordell, menys de pressa, perquè veren que comprovaven que ja estava cuit. I després traien les mostres per la porta que tenia un requadro allí que estava tapat i tenien les mostres
traien una, veien si estava cuit, pues entonces ja s'hauria poquet a poquet, perquè no se desventara, anaven obrint-lo poquet a poquet. I quan era després ja el traien i passaven a la classificació de biscuit. Sol se diria biscuit, la galleta o el bizcocho, que diem, ahí fora, i se classificava, si estava molt apretat, se obria i se posava bé per a que estiguera la peça solta conforme estan estes, que veiem així. Conforme estan estes. Aquestes són d'aquell temps. Bueno, pues Tomás, nos encontramos en la sección de vieja verdadera, vieja, de la campaneta, vieja. Lo que pasa es que ha desaparecido la sala que subíamos en los azulejos ahí, hasta el pintador para encantillarlos. Y aquí la sala esta tenía un cuadrado. Un cuadro. Y bajábamos los azulejos para cargarlos. Los primeros cargadores fue el señor Salvador de Letre y el señor Batista, dos hermanos. Batiste. Y luego vino el Tarrasón y Gorrís. ¿Te acuerdas o no? Y aquí arriba nada más estaba siempre el mudo. ¿Te acuerdas? El mudo que era el que plegaba. Sí. Jo no m'aclaria mai en els mucs. Tenia que cridar a l'encarregat perquè m'ho solventara. Perquè quan entraven al despatx, el mull de roca i el mull de casalta. Ens encontrem en la secció de premsa, no, Tomàs? Sí, la secció. Aquí estava el Roger Gil. El Roger. Ahí estava Paco Collao. Sí. T'acordes d'ell o no? Sí, sí. I el senyor Antonio Pepanís. I el hermano de... El senyor José Huarge. Joaquín Tío. També. I mi tío Shelly, l'hermano de mi madre. Eso de timbreros. Ahora, en el techadores estábamos. El Pigoso, ¿te acuerdas de Jesús? Sí. Jesús. Enrique Lerín. Sí, també. Enrique Lerín que venia al pantano, en bicicleta. Sí, tuvo poco tiempo ese. Exactamente. Después estaba también el... ¿Cuál era el otro? No me acuerdo del de Joaquín. Joaquín Tío. Joaquín Tío estaba de timbrero. Pero igual, pasamos al Montio Sali, que estaba yo con él. Con Feli. Que cuando se iba la luz, de aquí nos teníamos que desplazar al transformador. Para poner la manivela bien. ¿Está claro, no? Y nosotros, cuando llovía por algo, teníamos que subir al transformador y con un palo cambiarla a medianoche. Això era una pinya d'amics, això era com una germana, quan a migdia se duien el peroler d'aquella olla que se feien en les cases o el que sigui, i així se menjaven un trosset de pa, el dinar, i després per al berenar, i quan arribaven a casa s'alimentaven del que podíem. En la postguerra tots sabíem el que se menjava, el que se podia. L'ambient que teníem era molt bo, tots. I Carmixita la Mangorrilla... Estaven por ahí. Ahí, en el cuarto ese, para tubar. Que tubaba en la serenguilla, tubaba y luego pintaba. Estaba el Carmen Amangurrilla. Muy bien. Carmen Aparici, de la calle Valencia. Correcto, Aparici, Carmesita, que aún vive. Aún vive, Carmesita. Creo que está en el... Sí. Aún vive, ojo, Y estaba la hermana del mudo. Muy bien, Carmen Roca. Carmen Roca, Carmen. Carmen Roca. Y la mujer de Pinchín también trabajó. También, o sea, aquí era lo menos, yo conté si eran lo menos 60 o 70 personas aquí dentro. Sí. ¿Te acuerdas o no? Lo menos 60 o 70. Y por ahí había mucha gente aquí. A por uva, he ido al pintador, y fui debajo del carro, que no sé cómo me mató, allá al entrar, ¿te acuerdas de eso o no te acuerdas? Sí. Ostras, no me va a pasar res, pero me hubiera podido matar en res. La roda va a pasar por ahí, pero me va a lliurar el cuadro de la bicicleta. Pero el raíz no va a aparecer. Oye, madre de Dios. Una, dos. Una vega, un químic que estos tenían, que era químic, i un altre que estava en companyia d'ell,
yo, porque yo estaba de carga y descarga en el almacén, en el buet, fea eso y fea allò. Y entonces va y diu, Pepe, diu, anem a carregar el bomber xicotet para colors. Dos químics, un que tenían ellos, que era amo, Y Manolo Muñoz, Manolo Muñoz. Muñoz. Y va y diu, pues ve, aneu a carregarlo, que no puedo carregarlo, porque yo estoy que carregar el camión, así no puedo baixar. Va y me carreguen el bomber. Y a l'endemà de matí venen y me van, Pepe, ¿qué? Diu, no podem traure el bomber xicotet para color. Y com és això? Diu, pues nos ha quedado todo en un bloc que el bombo a la que l'arranques fa. Porque yo digo, pero ¿qué voy a carregar? Diu, uy, color, ¿y qué era? ¿Plom? Diu, sí, dic, ¿y la sala on se la voy a deixar? Para la ensalada. Yo digo, home, el plom se le pone sal, porque si no se pone sal, se sorre y se fa todo en un bloc que no se puede. Aquí cuando en la horno de pasajes, cuando pusieron, cuando estábamos seis cada turno. Muy bien. Y pusieron la máquina y sobraron cuatro tíos. De seis sobraron cuatro, porque la máquina lo hacía todo. Y luego al poco tiempo tuvieron que quitarla porque era una porquería la máquina. Luego volvieron a la máquina de serrí. Luego se cambiaron aquí a la malea. Serrín. Pues, con serrín. En la máquina también, una porquería. Una también. Porquería, así que no funcionaba no. Nada. ¿Y el ascensor? ¿Eso? Eso va a ser un petardo. Eso va a ser un petardo. Eso va a ser un petardo, pero eso va a ser un desastre. Madre de Dios, eso va a ser un petardo mogros. A mí, el picoso, Jesús. Una noche, en domingo la noche, por 100 pesetas, me tuvo toda la noche aquí que le hizo el turno a él, por 20 sí. duros. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Bueno, aunque no te acuerdes, me lo sí, hizo así. Nada más tengo que decir una cosa, que en este punto que nos encontramos, había estaban los hornos. Y un tal Eugenio que vivía en Monteblanco, se ponía a calentar los moniatos, ¿te acuerdas o no? Sí. Los moniatos para torrar y por detrás de él se los silbábamos. ¿Es verdad o mentira? Sí. Y aún así, no pasaba nunca nada. Se los quitábamos, se los comíamos, pero él volvía a poner. No, él no paraba. Y había veces que lo acertaba de cogerlo, pero había veces que no. Eso también ha ocurrido aquí. Pero esto era una piña, bueno, increíble. Yes. Y cuando vino la máquina, tirando los azulejos a uno a uno, ¿te acuerdas o no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Estábamos de tiradores. Del Chato, ¿te acuerdas? Del cordobés del Chato. ¿Te acuerdas, sí. no? De Antonio Corral, el hermano. Corral, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pues estábamos tirando la máquina nosotros. Y había en delante también cuatro mujeres. Y entonces pusieron los tubos fluorescentes de luz, se estrenaron en la máquina. También fue bonito aquello. O sea que una montona de historias. Para mí ha significado un recuerdo de la infancia inolvidable, por supuesto. Porque así trabajaba un padre y venía muchas veces a acompañar, a dormir al berenar, a pasar més un ratell, muy agradables en todos los trabajadores que n'hi havien.
y que cuando ha venido hoy y ha visto lo que está de esta campana, ha tenido un sentimiento muy grande y me agradaría que se convirtiera a trabajar en un recuerdo para todos los bomberos. Que la campaneta pueda ser un espai visitable, yo creo que eso es soberbio, ¿no? Que la gente pueda venir así, simplemente contemplar el espai, cómo se trabajaba antigament, a finals del segle XIX, durant el segle XX i tal, crec que això és fundamental, no? Si a part d'això, de que això puga ser visitable com un monument, no? Com un monument a tota la indústria del taulell, a part se puguen fer altres activitats, jornades, tallers, etc., o com un complement al Museu del Taulell, no? On allí, pues, bueno, allí tenim ceràmica, tenim com se fan els taulells, i així se poden contemplar quins són aquells espais, estás en algo vivo, ¿no? En algo que realmente no es una infografía, ¿no? Y no es una realidad virtual, sino que es algo realmente on pots tindre una experiencia muy importante, ¿no? Y he dicho, si eso se complementa en otro tipo de actividades, de uso social y tal, consideré que es una experiencia muy gratificadora. Y creo que tenemos el deure y la obligación de dejarlo para las futuras generaciones, ¿no? El dotar al barrio de un lloc o de un centro on se pueden hacer multitud de actividades es un gran valor afegit al espai, ¿no? al proyecto de recuperación de esta fábrica. Yo creo que la gente ho valore y ho valorará de una forma muy positiva. Para mí, en compañía de Tomás, que es mi padre, esto ha sido una piña, pero empezando por los trabajadores y terminando por la decisión del patrono, que era el señor Elías, o sea, el señor Ramón Pérez. Hijo, hijas, esto era una piña, ¿eh? Nosotros, pues, lo que deseamos, la familia, los hijos, que sea un bien cultural para que el pueblo y los visitantes puedan venir y disfrutarlo y ver lo que ha sido y será. Te digo francamente, yo lo mateix era. Un timbre, por ejemplo, un forn de passatges, el pintauret, lo que era. Ahora Tomás quería lo que quiera. Yo por mí que volviera a estar como antes y que la gente se llevara. Fue igual. Que hubiera faena para todo Cristo. Y que nosotros estuviéramos aquí trabajando, pero muy a gusto. Sí, señor. Esa es la base fundamental. Esa es la base. Yo lo único que deseaba es esto, que dure la campana muchos años, que estaremos bien. Pepe, ¿a tú qué te agradaría recordar de esta campaneta que nosotros hemos viscut en ella? Y que tú, que tienes una miqueta més de edad, ¿qué transmitirías a todos los chics de Onda, a todo el pueblo de Onda? ¿Qué podrían hacer así?